durante 82 minutos. Su equipo ha estado rufando este gol y que ha sido histórico. Que pudieras haber hecho no se oye, perdona. No se te oye, perdona. A ver, no te oigo muy bien, creo que te he entendido la pregunta. Voy a intentar y si no la contesto, pues me dices. Bueno, yo soy consciente de la dificultad que hemos tenido, lógicamente. Hemos ido perdiendo hasta los últimos minutos y soy consciente de cómo ha ido el partido. Hemos estado jugando en inferioridad, hemos estado peleando contra corriente durante muchos partidos. No se oye, dice. Sí. Entonces, soy consciente de la dificultad que hemos tenido y, bueno, al final hemos conseguido pasar. Desde luego no podemos estar contentos con el desarrollo del partido, ni con el partido, pero, bueno, trataremos de hacerlo mejor la siguiente vez. Ahora, por Tribuna Deportiva, Roberto Martín Macho. Es que no oyen, dicen que no oyen. Ya, yo tampoco oigo bien, apenas os oigo. Pregunta. Yo si preguntáis, más o menos os entiendo. A ver vosotros a mí, no sé. Pregunta. Sí, pregunta. Yo, lógicamente, ya he dicho que no puedo estar contento con el desarrollo del partido. No puedo estar contento. ¿Me oís? Ya, pero ellos no. Entonces, no sé. Entonces, no puedo estar contento con el partido y, desde luego, hasta que no ha terminado, no me he parado a hacer ninguna valoración de cómo una valoración global de si estoy más o menos contento. Creo que hemos pasado por muchas dificultades, que el conceder un gol tan pronto, el no encontrarnos bien en esa primera parte nos ha dificultado, la expulsión, el ir 2-0, bueno, ha habido una serie de circunstancias que nos han dificultado mucho el partido de hoy. No puedo estar contento y desde luego pues hay que hacerlo mucho mejor. Ahora Alex Silvestre, un chiringuito, cuando quieras Alex. Alex Silvestre, cuando quieras, Alex. Hola, mister, ¿qué tal? Hola. Alex Silvestre del Chiringuito. Hola. Yo le quería preguntar si desde la victoria hoy es un paso atrás, digamos, en cuanto a sensaciones del equipo. Se ha sufrido mucho en los 80-83 primeros minutos del partido y luego la vez así que ha conseguido reaccionar otra vez con el marcador en contra. No sé si las sensaciones son negativas a pesar de la clasificación. Bueno, es cierto que hoy hemos hecho mucha rotación, muchos jugadores todavía aún más jóvenes y en ese primer tiempo nos ha costado mucho, desde luego. Pero bueno, no estoy contento, no creo que sea un paso adelante, más allá de haber conseguido el objetivo de la clasificación y desde luego es para analizarlo y ser más exigentes en el futuro, si no... No es el buen camino.